Bienvenidos a un nuevo video de Motoblog. Hoy vamos a estar hablando de una marca y de algo que venimos usando hace un montón y que nunca le habíamos dado su espacio exclusivo en Motoblog. Estamos hablando de los monos de pista de Pro Skin que venimos usando hace un montón, desde que arrancamos prácticamente. Siempre nos apoyaron y sin pedir nada a cambio, y la verdad es que ahora encima empezamos a usarlos con más recurrencia, sí. Con lo cual hay que dedicarles un momento porque parece que sí. Hablar de seguridad es importante. Sí, la seguridad la verdad es que es un tema bastante recurrente en el mundo de las dos ruedas y en Motoblog hablamos mucho sobre ello. Y es que la seguridad arriba de la moto es tan importante como la moto en sí. Y hablando de los monos y hablando de la pista es algo prácticamente fundamental. Sí. Seguridad no es solamente aprender a manejar la moto o contar con mejores neumáticos o con mejores frenos o con mejor técnica, sino que también es contar con la indumentaria correcta para cada disciplina que uno vaya a utilizar. El universo de las motos es muy variado y cada disciplina o deporte que se practique con ella tiene sus exigencias y distintos tipos de riesgo, que obviamente se minimizan usando la indumentaria correcta. No es lo mismo lo que se necesita para pasear con la moto que para un viaje de aventura o para enduro o motocross, y ciertamente no es lo mismo lo que se necesita para ir a la pista. Sí, por eso tenemos acá a Pro Skin, que es una marca argentina con más de 25 años ininterrumpidos de trayectoria en desarrollar y fabricar indumentaria con protección técnica para motociclistas. O sea, estos monos que ven acá no es que son importados así de una góndola, sino que hay mucho desarrollo de la marca sobre estos. Así que tienen un mono, básicamente, y lo que le llaman muchos el mono de dos piezas o un equipo de dos piezas, que es la campera que tiene Max puesta acá con estos pantalones. Por ahí es algo más cómodo para el uso, digamos, no profesional, porque un mono, digamos, lo pueden usar en una categoría, en una carrera, y el traje de dos piezas es muy probable que no se los dejen usar en un campeonato, pero le da mucho más versatilidad. Así que lo que tienen acá está hecho con las mismas técnicas de confección y los mismos materiales y en el mismo lugar que las marcas, digamos, de primer nivel mundial, las más reconocidas a nivel internacional. La verdad es que para la pista no solo se necesitan protecciones como las que se ven en otro tipo de indumentaria, como rodilleras, coderas, hombreras, espalda, etc. Sino que es muy importante estar protegido ante la abrasión. Cuando estamos andando en pista y nos caemos, por lo general no es el impacto lo más duro, sino la deslizada a 200, 250. La verdad es que las velocidades que se alcanzan en circuito son mucho más altas que en muchas otras disciplinas. Además, todo esto tiene que estar confeccionado de manera tal que permita, primero, un calce perfecto, que sea confortable y que permita libertad de movimientos para el piloto. No solo tienes que estar protegido, sino te tiene que permitir moverte arriba de la moto cómodamente. Los movimientos de la pista no son los mismos que los de otra disciplina, pero esos movimientos de pasar de un lado al otro, de descolgarse de la moto, tienen que ser con total comodidad. Y acá es donde la combinación que se ve muy bien en el mono de estos fuelles que están hechos de cuero, pero que tienen elasticidad, y el spandex que está en las zonas donde donde la moto no, o donde el impacto normalmente no se va a dar, que es, o sea, está calculado que el cuero esté siempre presente en las zonas donde de mayor contacto con el piso ante una caída, y el spandex esté en zonas como escondidas, pero eso permite que el calce sea perfecto, que nada se mueva de su lugar, que es muy importante, porque digamos, tenés un mono con todas las protecciones, pero cuando te caes, la rodillera no está donde tiene que estar, la codera no está donde tiene que estar, y etcétera, es un problema. Así que toda esa combinación de fuelle, spandex y cuero hace que todo esté en su lugar y aporta muchísimo a la seguridad, que es al fin y al cabo para lo que se usa esto, no solo para estar canchero arriba de la moto. Aunque con esto la verdad me siento bastante bien. Y sí, el Hi-Vis Max. Primero quiero anunciarle al universo que esto que tengo puesto es mío a partir de ahora, okay. Así que estoy muy contento. Me compré finalmente lo que vengo usando y garroneando hace tanto tiempo. El dos piezas lo elegí porque no tengo pensado competir de una forma profesional. Siempre que vamos a un track day es de forma amateur y considero que la protección que me ofrece esto es más que suficiente para el uso que le voy a dar, y priorizo mucho más el confort, la facilidad de ponérselo y sacárselo, que el máximo de protección, porque considero que no estoy a un nivel que lo requiera. Necesito llamar a Carmelo Espeleta para avisarle que no estás disponible. No, okay. No, esta temporada me voy a llamar a... No, pero yo te estuve mirando y primero que el solapado entre la campera y el pantalón es... El pantalón llega hasta acá. Más o menos
12, 13 centímetros de solapado entre la parte baja de la campera y la parte alta del pantalón, después, de cuero. Después que se puede hermanar, porque sí, el cierre, eso, tiene cierre que da toda la vuelta y se hermana con un cierre interno que tiene la campera, con lo cual ya no sé si lo convierte en un mono ante una super caída, pero por lo menos si uno se apila o en movimientos donde el cuerpo se estira, se encorva, no se te van a separar. Y en el peor de los casos, si necesitaras competir en una categoría, decís, me voy a correr una carrera que me voy a caer, ¿se puede coser esto? Sí, hablamos con Fabio y me dijo, en el peor de los casos, si algún día querés arrancar en el Campeonato Argentino de Velocidad, se cosen las dos partes y queda, se vuelve a hacer un mono. Sí. No es ideal, pero es una solución viable porque sabemos que esto es una inversión que va a durar años. Sabemos que hay pilotos que lo tienen hace más de 10 años y lo siguen usando tras algunas enmendadas. Algo que es importante destacar es que los cierres son IKK, es el cierre. La fábrica de cierres más importante del mundo, y las protecciones son protecciones avaladas por la Unión Europea. ¿Podés mostrarla? La vamos a sacar en este momento. Es la protección de la espalda es impresionante. Va, todas. Tiene la misma protección que tiene en la espalda, tiene en las rodillas y en los codos, y es esta nueva tecnología viscoelástica de protecciones super ultra futuristas, que es muy blandita. En la espalda sentís la... Obviamente son camperas que tienen un calce bastante ajustado, y lo sentís en la espalda, sentís como te abraza esto, y la verdad es que es espectacular. Por donde miren, tienen materiales, tienen metal, unos plásticos, los compuestos plásticos de contra, sí, de nylon, no sé qué, nylon, qué material es. Esto mismo, repito, está en los codos y está en las rodillas. Sí. La verdad es que cuando estás bien protegido arriba de la moto, se siente y encarás la tarea de ir rápido arriba de una moto de una manera completamente distinta. Así que, sí, nada, venimos hablando de seguridad. Cuando vas a la pista tenés que tener este tipo de indumentaria, porque ante un golpe vos podés ir con un traje de touring, que no es lo mismo. Esto no se mueve, está pegado al cuerpo, está pensado principalmente para una arrastrada fuerte y a 120, 130, 200, ni hablar si vas más rápido. El asfalto es una lija y esto es lo que va a hacer que tu carne no quede digamos, expuesta. Y algo importante del dos piezas, que no lo terminé de decir, pero la campera, la verdad es que la puedes usar todos los días. Es cómoda, no tiene bolsillos porque está pensada para una tarea deportiva, no para pasear. Pero si tenés un pantalón con bolsillos, pones las cosas ahí. Y la verdad es que esta campera en estos últimos días la estuve usando bastante y me encanta. Es linda, es cómoda y, lo más importante de todo, es segura. Es importante destacar que estos mismos monos que tenemos acá, yo con el dos piezas y este entero, que es el que usa Matías, son los mismos monos que se usan a nivel competitivo, tanto a nivel nacional como regional, internacional. Y sabemos que han tenido excelentes resultados y es un mono que ya es un sinónimo de calidad en nuestro país y en los países limítrofes. Sí, tal cual. Si uno va a un track day o a una competencia, va a haber un montón de pilotos usando ProSkin y es, diría que, la marca que domina. Pero además hay un detalle que está muy bueno, que no solamente apunta a la seguridad, sino también al confort, y es que cuentan con un montón de partes que están microperforadas en zonas claves para potenciar la ventilación. Además de que tanto los monos como los trajes de dos piezas vienen en gran cantidad de detalles y con muchos colores disponibles, así que uno puede comprar el que mejor combine con su moto o el que más le guste o el que de los colores preferidos, etc. Así que no es que, además de este rojo y este high vision, amarillo flúor, hay blancos, hay negro con verdes, azules, hay de todo. Así que Para la variedad en talles y en colores hay un montón. Estamos hablando un montón sobre productos, sobre monos, sobre cueros, sobre un montón de cosas, pero nos estamos olvidando de uno de los factores más importantes, creo que, atrás de ProSkin, que es Fabián, que es el dueño y el fundador de la marca, que a nosotros particularmente nos apoya. Sabemos que también apoya un montón de deportistas dentro de la velocidad en nuestro país. Es una persona que se ocupa activamente del desarrollo de todos sus productos. ProSkin no solo tiene productos de pista, sino tiene algunas cosas de aventura, otro tipo de prendas que no solo las diseña, las mejora, se va encargando de que todo el proceso sea una mejora continua. Y queríamos agradecerle de todo corazón a Fabi por bancarnos de siempre, por estar atrás de una empresa como es ProSkin, llevándola siempre para adelante. Sí, porque, a ver,
No es fácil ser textil en Argentina, no es fácil desarrollar ropa técnica, que necesitas de muchos componentes que vienen de otros lugares. Y si uno mira los productos de Proskin, cómo van evolucionando conforme van pasando los años, estos monos de hoy, 2022, no son los mismos que nosotros conocimos hace 5 años, que ya eran buenos, pero vienen mejorando, y ya hoy es un tipo que está pensando en sacar ya su mono con airbag. Veremos qué sistema adopta, pero va a tener el producto, digamos, listo para eso. Y hace mucha prueba de campo. O sea, trae prototipos, se lo da a pilotos para que lo prueben, le digan, etcétera, etcétera. Así que, si quieren más información sobre los productos de Proskin, obviamente pueden entrar a su web, que es proskin.com.ar. Y cualquier duda, consulta, comentario, cosa que nos hayamos olvidado, opinión nuestra que quieran sobre el uso de esto, pueden hacerlo, obviamente, en este video, en los comentarios, o ir a motoblog.com, donde seguramente haya una nota con fotos y un poco más de información y datos de contacto, etcétera. Así que, por mi parte, estamos listos. Esperamos que hayan aprendido de Proskin, que nos han consultado bastante, sobre todo en los últimos tiempos, que estuvimos yendo bastante a la pista. Como dice Mati, si tienen preguntas, las dejan abajo. Nos vemos en el próximo video.